José. Sí, José. Así es, justo se nos había cortado la cámara cuando estábamos conversando con Noelia. Está la madre al lado, quien no quiere hablar, pero ella autoriza que ella pueda conversar con nosotros también. Noelia, yo te había querido preguntar, ¿sentía en tus palabras que tú decías que sentías un poco que tu papá estaba expuesto siempre al riesgo y tú eras consciente de eso? Sí, Carabineros es una institución que trabaja por y para la patria. Y él sabía, tomó el riesgo, al igual que el bombero, él lo sabía y de igual manera lo hacía porque era lo que le gustaba. Y yo sé que él, aunque fueran las circunstancias que sucedieron, él estaba de servicio y a él le gustaba estar de servicio, ir en su motocicleta y ayudar a la gente. Yo sé que eso era lo que a él le gustaba. Quienes te escuchan con tus 14 años admiran tu claridad también al expresarte, al hablar en este momento tan duro que te toca vivir. ¿Esto es parte también de las enseñanzas que te deja tu padre, parte de lo que viviste con él? Sí, además de que mucha gente me lo repite, y porque es así, yo soy el reflejo claro. Tengo la cara, tengo el modo de caminar y el genio. Tengo hasta el genio. Y de mi padre, él era una persona muy sociable, pero cuando se enojaba harto. Y yo sé que él dejó un legado muy grande, el cual yo me quiero esforzar en poder seguir. ¿Qué te gustaría proyectar en tu vida que te haya dejado el legado de tu padre, finalmente en todo lo que se viene para adelante en tu vida, que está recién comenzando? Sí, está recién comenzando. Yo estoy en el colegio, yo estoy viendo si es que de qué ámbito soy, científico, humanista, pero la mayoría de las cosas que me gustaría hacer siempre están relacionadas con lo que es policía, lo que es la ley. Sí, por ejemplo, de carreras universitarias podría ser ciencias políticas, derecho, medicina forense, medicina psiquiátrica y trabajar en grandes instituciones. Hay un agradecimiento igual a la investigación que se realizó, que se tenga detenida hoy día la persona que habría realizado el ataque. Sí, muchas gracias a todas las personas que han ayudado, que han colaborado. Muchas gracias a la institución de Carabineros, como dije, que sin ellos yo no podría estar aquí, yo no me podría haber despedido de mi padre el día de ayer. ¿Te gustaría dejar un mensaje? Decía el padre de todo, bueno, el padre de todo decía, seguramente hay más gente que participó en esto, porque alguien que lanzó algo no iba solo. Debe haber más gente acá y debe haber información que se tiene que entregar a las autoridades para llevar a cabo más detenciones, tal vez. Uh-huh. Mandar un mensaje quizás a quienes tenga información que la proporcione. Por favor, porque no es bonito perder a alguien. Yo no sé si esa gente ha perdido un padre, un hermano o alguien cercano. Y déjenme decirles que no es nada bonito, sobre todo cuando no es por un accidente o una enfermedad, sino porque alguien lo mató sabiendo las consecuencias que podría tener. Yo lo vi cuando estaba en la UCI y fue algo realmente doloroso saber que una persona fue capaz de hacerle todo eso. Danilo. Genera un dolor, un dolor. Exacto. Que es imposible de explicar, me imagino. Solo quien lo vivió lo puede graficar. Sí. Permiso. Ahí sí, está escuchando. Sí. Sí, está José Antonio Neme con Karen Duquien Bailer. Noelia, te saluda. Te saludo, te admiro, básicamente. Te admiro. Te admiro profundamente. No soy capaz de, no sé qué decirte, me da pudor. Estás pasando por un momento de dolor tan profundo que no me atrevo a llevarte a un lugar de análisis. No corresponde, no quiero. Estoy solamente participando de esta decisión voluntaria tuya y de tu mamá de estar hoy día acá entregando tu testimonio. Y pienso, cuando te escucho, tu nivel de lucidez y de claridad, ¿no? Primero por tu edad, habla de una madurez impresionante que probablemente tu papá está hablando a través de ti, porque uno es también quien lo crió, quien lo engendró. Pero además de eso, pienso en que probablemente tú tienes una mirada de un contexto. Acá hay muchos retamales, hay muchos
Tus padres están muchos carabineros hoy día que están con vida, que salieron y se despidieron de sus hijos. Entonces me gustaría, en este contexto que existe hoy día de violencia, ¿qué le pides tú a las autoridades, al gobierno, al presidente, a las personas que nos están viendo y que tienen puestos de poder para carabineros? Que las cosas sean más duras. Por ejemplo, las medidas que se tomaron contra los extranjeros que le dieron a los oficiales de carabineros en Puerto Montt. Que sea así con todos los casos, que las penas sean duras, porque yo no quiero que otra persona pase por lo mismo que yo. Porque realmente es un dolor demasiado grande y una angustia de no poder hacer nada porque no está en nuestras manos. Y es un dolor demasiado grande y yo les pediría que por favor se endurecieran todos, que las penas fueran mucho más grandes y que dedicaran mucho más tiempo al cuidado de los oficiales, de todas las instituciones que sirven a la patria. Sí, Noelia, bueno, la Karen desde el estudio te habla y te abraza también, ¿no es cierto?, a la distancia, estás tú allá, estuvimos conversando con tu tío Gustavo, con tu abuelito también Juan Carlos, con toda tu familia. Te vemos tan lúcida y en medio de tanto dolor y cuánto orgullo tienes que sentir hoy en día por tu papá. Y estoy segura que los papás no se van, Noelia, los papás nos cuidan siempre, así que te va a estar acompañando y por supuesto velando por ti también. El José decía, ¿qué esperas tú? Y yo, bueno, quiero que nos des el recuerdo de tu papá también manifestado en tus palabras. ¿Cómo era tu papá? Mi papá, yo como decía, él era una persona ejemplar. Él encontraba tiempo para hacer de todo y todo lo que hacía era para ayudar a toda la gente que podía. Aunque él estuviera en días de descanso y lo llamaban de bomberos, él iba. Él era muy atento, era animalista, así, a morir. Siempre en el auto iba con un saco de comida de perros para dejarles. Tenía como 6 perros en la casa. Él era serio cuando lo tenía que ser, pero muy buena onda cuando estaba en confianza y con sus amigos. Sí, como decía yo, él tenía gente hasta desde el sur hasta el norte, gente que lo conoce y que lo estima. ¿Qué enseñanza te deja tu papá, Noelia? La enseñanza que él me dejó es que no hay nada que sea imposible. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera en un solo día, si es que me organizo bien. Y que siempre él va a estar aquí. Las enseñanzas que él me ha dejado es que también hay que ser muy atento con la gente, hay que ser amable, hay que ser empático y chistoso con la gente que entiende tu humor para aliviar ambientes. Sí. Oye, Noelia, con tu juventud vemos que tienes un nivel de madurez tan grande, ¿no es cierto? Impresionante. Ahí sosteniendo la mano de tu mamá, se hacen cariñitos, ¿no es cierto? Una familia súper unida. Hablamos también con Marcelo, con tu tío, una familia que se quiere. Y qué poderoso el mensaje que entrega hoy en día a distintos jóvenes también, bueno, ¿no? A una comunidad completa, José. Noelia es quien era su papá. O sea, Noelia, tú estás hablando a través de lo que... Es tu papá, es. Lo digo en presente porque yo coincido ahí con la Karen. Los papás no se van nunca de la vida nuestra. Uno tiene un solo papá, una sola mamá y uno le... Son esas figuras que nos van a acompañar hasta el último día de la vida. Hay mucha gente que te está viendo ahora y que está tremendamente conmovida. Quizás no conoció nunca a tu padre y hoy día se siente muy cercana. Yo creo que estás muy acompañada por Chile hoy día. ¿Ah? Y hay mucha gente que te admira. Yo realmente me siento muy agradecida por eso. Yo quisiera saber cómo tú tienes la entereza, la inteligencia emocional, la lucidez a los 14 años de plantarte frente a una cámara, frente al país, y básicamente enarbolar un discurso tan sensato, tan... Fantástico. Prudente, sí. Tan claro, tan necesario. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a mí desde pequeña me han enseñado a hablar, me han enseñado a expresarme. Yo
He dado discursos, yo en mi colegio he sido presidenta de curso. Qué lindo. En el anterior fui parte del Centro de Alumnos como por 5 años seguidos. Y también en este momento intento tener la cabeza más fría por el más tiempo posible. Sí, ese liderazgo yo creo que es innato, ¿eh? Yo creo que también te lo inculcó tu papá. Honras a tu papá con tus palabras, Karen, con tu fortaleza, con todo. Sí, Danilo. Danilo. Karen, sí, no, que les quiero pedir un minuto porque la madre Noelia, que no había dicho que no quería, que no iba a referirse, quería dar un mensaje, le pido su nombre y que nos cuente, por favor. Sí, mi nombre es Marcela Soto, mamá de Noelia. Es que para mí es muy necesario decir esto, es bien cortito, pero yo quiero agradecer a una persona muy especial, a todos en general, porque me han ayudado a contener a mi hija. No me esperaba tanto apoyo, pero hay una persona que gracias a ella estamos acá, que es Evelyn, la pareja de Carlos. Ellos tenían una familia. Tenían una familia, tenían sueños, proyectos. Y ella me llamó cuando ocurrió esto terrible para que la niña pudiera estar acá. Me dijo, tengo la moral de avisarte lo que está pasando. En todo momento me ofreció ayuda para viajar incluso. Entonces yo, para mí ella fue como un ángel. Gracias a ella estamos acá. Incluso ayer, con todo el dolor que ella sentía, me buscó alojamiento para mí, para la niña, donde una amiga. Marcela. Yo le agradezco y le voy a agradecer hasta el último día de mi vida. Marcela. Por haber hecho lo que hizo, porque no cualquiera hace eso. No. Y eso habla una sí, familia. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Te habla José Antonio. Hola. Te doy el pésame. Día, disculpe. Te doy el pésame, ¿sí?, por la muerte del padre de tu hija. Primero. Sí, gracias. Bueno, describes a una familia excepcional, pues como era él, digamos, que impregnó la relación contigo, sí, y dio fruto. Ahí tenemos a Noelia y probablemente con Evelyn lo mismo. Yo creo que ante estos hechos que gatillan una discusión nacional respecto de lo que ocurre con Carabinero, ¿quién era tu expareja? ¿Quién era el padre de tu hija? Yo creo que lo digas una y mil veces, porque en la medida que hay una radiografía de lo que hay detrás de la labor de Carabinero, donde cuando uno le pone cara, quién es el que se levanta, quién es el que arriesga su vida, quién es el que vuelve a casa en la noche, quién es el que gana muchas veces no la plata que merece o que necesita, quién es el que en su tiempo libre sigue sirviendo al país. O sea, mira, el doble rol que tenía este hombre es admirable. O sea, cumplía una función riesgosa de servicio público como carabinero, y en el tiempo libre, donde podría haber hecho deporte, no tengo idea, haber dedicado tiempo a su familia, lo dedicaba para seguir sirviendo a la gente desde su rol de bombero. Entonces creo que Chile merece conocer qué había detrás de este sargento. De todas maneras, no sé si nos escucha Marcela. Sí, ahí está Marcela. Te escucho. Cuéntale al país quién era él. Nosotros no la escuchamos, parece. Él fue muy esforzado. Con mucho sacrificio logró todo lo que hizo, y el amor que él sentía por lo que hacía era inmenso. Así que, bueno, mi hija está muy orgullosa de su padre, a pesar del dolor. Y, bueno, debo repetir que, bueno, él y su pareja son carabineros. Ah, su pareja también. Le agradezco a ella porque... Sí, ella, sí. Y ella... Sí. Gracias a ella estamos acá también, porque ella me informó en cuanto sucedió este problema y... Marcela... Este ataque brutal, y... Cuando gracias a ella viajamos a tiempo y pudimos llegar a tiempo. Entiendo. Cuando tú lo conoces a él hace, no sé, 15 años quizás más, él estaba... ¿Estaba ya en funciones? Claro, ¿cómo se acerca a una función pública que amó hasta el último día de su vida? Él ya era bombero de chico, de adolescente. Tenía ahí un compromiso. Sí, no tengo más detalles, pero yo sé que él era bombero de adolescente, siempre fue comprometido con la sociedad en general, y eso es lo que hacía
día y noche, 24/7. Servicio. Él me decía que él no tenía Navidades, no tenía Año Nuevo, pero sí, todo ese tiempo lo dedicaba a la sociedad, a ayudar. A su comunidad. Sí. Sí, Marcela, la Karen desde el estudio. Así que eso quería decir. Sí. Qué lindo gesto, Marcela, lo que hace. Queremos entrar a... La Karen te saluda desde el estudio. Sí, por supuesto, vayan. Y destacar esta nobleza de esta familia, sí, una familia gracias, noble. Le mandamos un abrazo grande, esta nobleza que, mira, reconocer también, ¿no es cierto? Porque a veces la vida, bueno, divide a las parejas, pero no hay ex hijos, ¿no? ¿No es cierto? Él siguió preocupándose de su hija. Un hombre comprometido, no solo con su comunidad, sino que también con su familia. Y lo que tú haces es tan bonito, Marcela, porque, sí. ¿No es cierto? Te dedicas o te detienes un segundo también en agradecer a esta nueva familia que se había formado, una nueva familia llena de sueños también y también con mucho compromiso con la comunidad. Así que lo que haces tú, Marcela, es precioso. Es que como ella sí me dijo, ocupó la misma palabra, yo tenía la moral de hacerlo, la obligación moral. Mira. Así que gracias. Que les vaya gracias a ti, Noelia, Marcela, gracias a ti. La gente que te escucha hasta ahora. Gracias por el tiempo y que, el cariño. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido, sobre todo a la pareja de mi papá, sobre todo a ella, que hizo muchas cosas buenas, como dijo mi mamá. Y gracias por sus condolencias y su apoyo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, la voz de Noelia y Marcela, que van a entrar ahora a darle ya casi el último adiós, ¿no es cierto?, a su padre y que gentilmente estuvieron con nosotros conversando a esta hora en el Mucho Gusto.